Nosotros tenemos identificada, digamos, dentro de la ciudad, diferentes zonas donde los chicos están trabajando con un trabajo en territorio, de redes, es decir, cómo poder pensar la construcción de estrategias conjuntas en los diferentes territorios a partir de identificación de problemáticas compartidas. Y bueno, con un dispositivo también, digamos, de acompañamiento desde la academia en esta idea de, bueno, de habilitar la palabra, de ejercer, digamos, estos derechos, desde qué herramientas, qué recursos, qué políticas puede la gente, digamos, disponer de ellas como para poder hacer efectivo y reclamar estos derechos vulnerados, ¿no? Hemos estado trabajando en el equipo de la facultad, digamos los docentes y los estudiantes, en la organización de un primer encuentro con todos los actores, con todas estas organizaciones que conforman este proyecto, y empezamos con un encuentro que se llama Ejercicios de Derecho y Democratización de Espacios Colectivos, que es una problemática que aparece desde la más pequeña comisión vecinal hasta en la escuela más compleja. Entonces nos pareció que, si bien es bien heterogéneo el grupo que conforma el equipo, era una de las temáticas que lo atraviesa y que les importa y que nos han planteado como dificultades en el desarrollo, democratizar estos espacios, ¿no? La idea es que este sea un primer espacio que, si bien nosotros venimos en algunos centros trabajando hace ya varios años, este va a ser un encuentro de todas las organizaciones. Queremos que todos se sientan convocados, que les interese, por eso es bien amplia la convocatoria y el trabajo, y de aquí van a surgir los nuevos ejes para volver a encontrarnos y para que también dentro de la facultad nosotros podamos indagar, podamos generar nuevas líneas de investigación, para que también no solo quede en el debate, sino poder aportar algunas estrategias y algunos nudos de análisis de estos problemas que atraviesan las organizaciones. En principio es, o sea, en cada zona, en cada territorio, identificar los actores, los problemas y empezar a pensar en propuestas de intervención a nivel municipal, a nivel provincial, que tengan un impacto en cada zona de acuerdo a las diferentes problemáticas que sean identificadas y priorizadas por la zona, por los distintos actores de la zona. Poder justamente aprender a trabajar en esto, en dialogar, en escuchar al otro y en poder entre todos identificar justamente las principales problemáticas. Lo que pretende fundamentalmente es dejar instalado la lógica de un trabajo en red, porque entendemos que justamente con la organización, con la cantidad de gente, con cuando más somos, mejor podemos pelear y, digamos, exigir, digamos, con más contundencia justamente estos derechos vulnerados, ¿no?